kilogramo. Hoy en día, ¿por qué kilogramo? Kilo, yo sé que kilo, tanto viene del griego como de acuerdo también al sistema internacional, administrado por la Oficina Internacional de Medidas, etcétera, etcétera. No voy a ahorrar todo ese rollo de aquí de ahora en adelante. Es un prefijo que me indica el número de ceros que tiene la cifra o el número de la unidad correspondiente. Por ejemplo, puedo hablar de kilómetros, mil metros, o de kilosegundos, mil segundos. Entonces, kilo es mil. Hoy en día, ay, está entonces muy barato el tomate. Fui al mercado y vi que estaba en 17 pesos el kilo de jitomates. Mil jitomates a 17 pesos. Está regalado. No. El problema es que coloquialmente la gente le quita la palabra gramo a la unidad. Ahora, a partir de esto, del metro, del kilogramo y del segundo, se establece un sistema de unidades en física. Una variación del sistema internacional de unidades al sistema internacional de unidades en física es el, le llamamos el MKS, metro, kilogramo, segundo. Sin embargo, hay algunas variantes y debemos tomarlas en cuenta porque además fueron los fundadores de la física, los astrónomos. En la astronomía, voy a mencionar mucho esto de astronomía, no porque me guste y porque sea miembro de la Sociedad Astronómica de México, sino porque son los fundadores de la ciencia. En astronomía no usan el MKS, no usan el metro, el kilogramo y el segundo, a pesar de que son las unidades internacionales. Usan, en lugar de kilogramo, usan lo que debería ser aparentemente la unidad de masa, el gramo. Sí usan el segundo, pero antes dicen, ahora se usan las unidades, el metro, el segundo y el gramo, no. Porque entonces habría desajustes en las equivalencias de lo que uno puede medir. Porque finalmente no importa si mido en metros, kilogramos y segundos, lo que esté yo midiendo, o en la forma en la que lo miden los astrónomos, yo puedo convertir, usando el sistema internacional, fácilmente de una forma de medir a la otra. Cosa que no a veces es tan fácil cuando uso el sistema inglés. ¿Cuántos son 5 pulgadas? Rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5. 12.5 centímetros. Como tardaba más de 5 segundos. Correcto. ¿Cómo lo calculaste? Por cierto, aquí es un error. Porque una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Y aún así hay error porque no son 2.54 centímetros exactos. Tiene más decimales. Viene siendo más o menos como pi. Bien. Por eso es preferible usar el sistema internacional. Porque ahí voy de 10 en 10, es decimal. No así el sistema inglés. Bien. Entonces no importa ese error, en este caso pasa. Además, errare humanum est. No abusen. No abusen. Ok. Los astrónomos, les digo, para que esto cuadre las equivalencias, como estoy reduciendo la magnitud de la masa, de la unidad de masa, a la milésima parte, tengo que reducir también la de distancia, o la longitud. Usan el centímetro. ¿Por qué no usan el metro? Usan el centímetro. ¿Por qué no usan el kilogramo, sino el gramo? ¿Sí? Nosotros estamos moviendo principalmente en MKS, aunque casualmente en biología y en bioquímica fundamentalmente solemos trabajar como astrónomos. Ahí sí ya no se puede. ¿Sí? Simplemente en mi práctica, desde algunas décadas, he notado eso, que en bioquímica, en fisiología, básicamente usamos las unidades del sistema internacional
como la usan los astrónomos. Y esto es importante, el entender los sistemas de unidades, porque puede salir caro no entenderlo. En la década de los 90s empezaron a colaborar en programas espaciales, en investigación de vida, para ver si hay vida en Marte, finalmente. Una pregunta que nos hemos hecho los humanos por mucho tiempo. Por eso Percy Balboa veía canales, hay civilizaciones en Marte, y quizás eso fue lo que llevó años después a que H.G. Wells escribiera la novela de la Guerra de los Mundos. ¿Sí? Y eso llevó a que años más para acá, Tom Cruise hiciera la película bastante mala. Me gusta más la clásica de los 50. Que por cierto, en la película de Tom Cruise sale el protagonista de la película de la década de los 50, es su suegro. En la década de los 90, la NASA y la Agencia Espacial Europea colaboraron para mandar una sonda a Marte. Se llamó el Mars Climate Orbiter, el orbitador climático marciano. Iba todo muy bien hasta que llegó a Marte y de repente falló la misión cuando intentó acercarse y descender. Porque el informe dice, la raíz de la causa de la pérdida del MCO, porque era el Mars Climate Orbiter, MCO, se debió a una falla en el uso de las unidades métricas por parte de la NASA, porque en los Estados Unidos siguen usando el sistema inglés. Ya ni los ingleses usan el sistema inglés. Ahora debemos llamar el sistema norteamericano o gringo. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado con las equivalencias. Correcto. Y entonces debemos empezar a medir. Empezar a medir nos va a permitir poder darnos cuenta más claramente de la realidad. Ayer Popote se rompió, pues es un fenómeno natural. ¿Sí? Este ya ven, pues, los marcianos no existen. Cerremos este de aquí. Correcto. ¿Qué otra cosa tengo por acá? Finalmente medir fue lo que permitió confirmar que Ptolomeo estaba equivocado, Copérnico tenía razón y la Iglesia Católica estaba fumada. Porque Galileo, cuando usó su telescopio, ya vimos la imagen por ahí, esta foto se las mostré, pudo ver algo que yo pensé que no podía yo ver más que con telescopio. Y lo que usé aquí fue una cámara fotográfica con un lente no muy grande. Es un lente de 105 milímetros. O sea, no es un telefoto. No es un telescopio. Esta es una foto de Júpiter. Una estrella planeta, dirían los griegos. Bueno, acá junto a Júpiter hay otras estrellas de la constelación de Tauro. Esta es Aldebarán, una estrella. Como está mucho más lejos que Júpiter, pues se ve más chiquita. Una estrella. No se ve redonda, sino se ve alargada, porque de repente uno se abre el obturador, se queda abierto 10 segundos, 20 segundos, está propiendo en el efecto son 10 segundos de exposición. Y entonces la Tierra se está moviendo, vemos como que la estrella, como que el punto se mueve y deja una raya en la cámara, lo que sería antiguamente la película fotográfica. Por eso sería una raya, si no sería un puntito. Esto lo pinté yo en la foto, por cierto. Para poder darle la forma a la constelación. La puse en Facebook y uno de mis amigos, oye, está muy buena tu cámara, hasta la constelación se ve. No seas menso. Mi amigo, el divulgador de la ciencia, digo que está más loco que yo. Bien. Esta es la otra estrella de esa parte de la constelación de Tauro. Y Júpiter, que en ese momento estaba cerca de Tauro,
¿Qué será? ¿Qué es eso? Bueno, te tengo que poner así. Sin contra los otros. Ya. Galileo apuntó su telescopio a Júpiter, además de a la Luna. En la Luna vio montañas, vio valles, vio cráteres, pero vio montañas. Cuando decían en el Vaticano que los cielos son perfectos, la Luna es perfecta, el Sol es perfecto, y en la Luna encontró montañas, valles, grietas, en el Sol vio manchas, ya no eran tan perfectos. Y además, alrededor, bueno, cerca de Júpiter, vio estrellitas. Son estos, rayas. Son las mismas que vio Galileo con su telescopio. Yo las vi. Bueno, yo no las vi, las vio mi cámara, ¿sí? Sin telescopio, con una fotografía de exposición de tiempo. Bien. Y eso fue lo que dio lugar a la fundación de la física moderna. Bien. Galileo. ¿Qué otras cosas hizo Galileo? Galileo se preguntó, esto ya lo podemos cerrar, ¿esta cuál es? Esta también ya la podemos cerrar. ¿Esta cuál es? Ah, bueno, debemos empezar a medir. Medimos el tiempo. Medimos el tiempo. Medimos la longitud. ¿Sí? Esto, por cierto, lo hizo Kepler. Kepler también tallaba lentes. Cuando se enteró que Galileo tenía su telescopio, dijo: tal que quiero uno y vamos a tallar lentes. Hubo que medir los ángulos. ¿Sí? A pesar de que no conocían exactamente los fenómenos, estos vamos a ver más adelante, porque eso luego lo desarrolló y lo publicó Newton en su óptica, ¿te acuerdan? Y hay que medir, ustedes biólogos van a medir, ahí que están midiendo, luego les digo que están midiendo. Medimos la masa, en kilogramos, ¿con qué la medimos? Con básculas, con balanzas. Bien, estamos midiendo, ya podemos cerrar esto también. Cuando uno mide, puede uno empezar a tratar de observar fenómenos. Ya vemos que el gato así hace, ¿no? Saludar. Déjenme ponerlo por acá. ¿Sí lo tengo? No me puedo sostener. No lo tengo aquí. Bueno, lo puse en otro lado. Sí, lo de menos. Ok. Decía Aristóteles, y por cierto, la iglesia no sé por qué se basaba en Aristóteles. Yo pensé que se basaba en Jesús, en Moisés, pero no, también en Aristóteles. Todo lo que les convenga. Y decía Aristóteles que los objetos masivos o pesados cae más rápido que los objetos no masivos. Es una papel. Es una pelota de béisbol. ¿Alguno de ustedes juega a béisbol? ¿No? ¿Sí? ¿Juega a béisbol? Saqué la de béisbol y no la de tenis. Por cierto, esta de tenis la compré porque además al comprarla ayudaba yo a la investigación contra el cáncer de mama. Casi para el cáncer de mama. Porque las siento diferentes. Y al compararla con la hoja, pues es más masiva la pelota de béisbol que la hoja de papel. Decía Aristóteles que al caer a tierra dos objetos diferentes, uno pesado y uno ligero, el pesado cae o gravita a tierra, son sinónimos, gravitar es caer, más rápido que el ligero. ¿Será cierto? Parece que sí, ¿no? Oímos el clock, recogí la pelota y la hoja todavía no terminaba de caer.
Aristóteles tenía razón. Parece que sí. Y eso que Aristóteles creo que no hizo el experimento. Pero parece que Aristóteles se dejó engañar. La hoja que tenía yo hace rato es igual a esta hoja. De hecho, la acabo de arrugar. La voy a poner en el lugar donde tenía la pelota de béisbol y voy a tener otra hoja. La posición en la que ya la tenía. Son dos hojas iguales. Tienen la misma cantidad de materia, de masa. Pero esta la hice pelota, como la pelota de béisbol. Gravitaron igual. Entonces, ¿por qué los objetos pesados caen más rápido que los objetos ligeros? En este caso, son dos hojas iguales, cayeron una más rápido y otra más despacio. Dos hojas iguales, posiciones diferentes. ¿Por qué los objetos caen de maneras diferentes? Parece que el primero que empezó a observar esto, aunque no llegó muy adelante en la explicación, fue el mismo Leonardo. Leonardo Redion no era filósofo, no era matemático formalmente, aunque era muy bueno haciendo matemáticas. ¿Por qué no fue a la escuela, dice? ¿Sí? Quizás fue lo mejor que le pudo pasar de ir a la escuela. Me recuerda a Steve Jobs. Aunque él sí fue hasta la universidad, nada más, ya no la pudo pagar. Ya no podía entrar a las clases que debía, entonces entraba a las clases que quería. Espero que no estén aquí por lo primero, por lo segundo. Bien. Leonardo estudió la naturaleza del mundo y entre las cosas que estudió el aire. Estudió el agua, hizo muchas cosas. Ya estaremos bien más adelante. Otra vez la hoja de papel que hice bolita y la pelota de béisbol. Las voy a dejar caer al mismo tiempo. ¿Cuál cayó primero? ¿Cuál cayó después? ¡Cayeron juntas! No hemos medido todavía, pero hemos empezado a observar cambiando las condiciones del fenómeno de caída. Esto es un fenómeno muy común, todos hemos caído alguna vez, algunos más que otros, y algunos en circunstancias más penosas que otros, todos hemos caído. Lo importante es empezar a medir. Incluso hay por ahí quien dice que Galileo y se hizo esta pregunta, hizo este experimento, pero no lo hizo así en chiquito como yo, sino dicen que subió a la Torre de Pisa, él vivía ahí cerca, y dejó caer objetos de diferente más peso, vamos a decir. No hay evidencia de que esto sea cierto. ¿Sí? Al menos no lo escribió él en sus notas. Esto lo aparece escrito después de la muerte de Galileo, por el que fue su último secretario. Entonces parece que él de su inventiva fue muy creativo, parece que fue el que le adjudicó ese experimento a Galileo. Lo que sí hizo Galileo, tengo la imagen, no. Tengo por ahí otra imagen. Lo que parece que hizo Galileo fue esto. ¿Podrían ustedes medir la distancia que cae la pelota o la bola de papel en cada unidad de tiempo, en cada segundo? Intentémoslo, a ver, y lo voy a hacer con la de tenis para que no se vaya ¡pac! No se vaya a romper el piso. No, creo, pero suena muy feo. La pelota de tenis la voy a dejar caer. ¿Podrán ustedes tomar su reloj en la mano? Es más, yo traigo también un medidor de tiempo más preciso, un cronómetro. Voy a ver. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, tal vez medí el tiempo total de caída, pero el tiempo en cada distancia es difícil. ¿Cómo creen que lo hizo Galileo?
Todos hemos visto esto en alguna ocasión. Esto está en medir, pues sí está en medir. No está al final. Ah, no, está acá. Ah, qué lástima. Siempre me pasa lo mismo. Sí, aquí está. Esto lo hemos visto todos. Lo voy a abrir con otro programa porque luego este es medio engorroso. Lo voy a abrir con el QuickTime rápidamente. Y ya tengo que terminar porque ya me colgué. Lo voy a hacer aquí grande. Y fíjense, ¿por qué QuickTime? ¿Por qué se me permite mover la mano? ¿Cierto? Pero yo puedo ver. En el primer segundo recorrió ese pedacito. ¿Sí? Hasta aquí. Las pompas, vamos a decir. Que es donde avanzaban, hasta arriba, las piernas están un poco más abajo. ¿Sí? En el segundo, ¿dónde está? La distancia recorrida en la misma unidad de tiempo, la longitud en la misma unidad de tiempo del segundo tiempo es mayor. Y en el tercer segundo, voy a ponerlo acá, en las pompas. Era más o menos de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí hasta acá, al tercer segundo. Lo que tengo que hacer es empezar a relacionar mis cantidades o dimensiones básicas, fundamentales, que son la longitud, el tiempo y la masa. Comencemos con el primer par, longitud y tiempo. Longitud dividido entre tiempo, también lo puedo hacer de manera gráfica. Longitud, vamos a ver, tiempo, longitud, bien. Puedo yo, es más, lo puedo hacer así en una tablita. Tiempo, vamos a poner en segundos, y longitud en metros. Parto de tiempo cero, distancia cero, y voy poniendo un segundo, dos, tres, cuatro, y voy poniendo los datos. Estoy haciendo una relación entre dos dimensiones. Obtengo un cociente. Este cociente se llama rapidez. Rapidez. Bien. Y he dado lugar al nacimiento de la cinemática, la cual fue fundada por Galileo. Cuando se preguntó por qué los objetos, ¿será cierto que Aristóteles tenía razón, los objetos más pesados caen más rápido y primero que los ligeros? Ya vimos que no, ya lo vimos, pero ahora hay que hacer un modelo, así como el de Ptolomeo, pero prefiero que sea como el de Copérnico, más parecido a la realidad. Bien, porque finalmente nadie pudo ver a la Tierra realmente rotando sino hasta apenas hace unos pocos años, usando un par de naves, se empezó a hacer un par de naves y ya se ha hecho con otras naves interplanetarias, en las que pudimos ver que efectivamente la Tierra está rotando. Una imagen que yo creo que Copérnico hubiera adorado ver, incluso en su lecho de muerte, como son dichos. Y esto es gracias, realmente, finalmente, a lo que el mismo Copérnico hizo, lo que hizo Galileo, lo que hizo
Kepler, Newton y muchos otros, para que los ingenieros y científicos de los programas espaciales actuales estén parados sobre aquellos gigantes y podamos ver el cosmos como nunca antes lo hemos visto. Y no solamente eso, sí es importante ver allá, ver hacia el cielo y tratar de entender mejor cómo es el universo. Finalmente, como lo vimos hasta en el Potencias de 10, el estar desde afuera nos permite ver mejor hacia adentro. Y nosotros queremos ver incluso más adentro. Y vamos a seguir viendo más el próximo viernes. Traigan para el próximo viernes para el laboratorio dos prendas de seguridad básicas, PAT 3 PATA, gobles o anteojos de protección y guantes de algodón para manejar cosas calientes y una herramienta básica para poder estudiar la cinemática, un balón o pelota. No de béisbol, sino una más grande, un balón de fútbol, un balón de básquetbol, de voleibol, traigan. Entonces son cuatro cosas. ¿Ya tiene una tarea? ¿Cuál fue? ¿Cómo medimos la Tierra? Y necesitan traer cuatro cosas: bata, gobles o anteojos de seguridad, guantes de algodón para protección. ¿No los dan los gobles en el laboratorio? Sí, pero es mejor usar los propios. Sí, sí te los pueden prestar, pero como van cerca de tus ojos, si por ahí uno de tus compañeros anda con conjuntivitis, te puede contagiar. Entonces, siempre prefiero usar como cepillo de dientes, o se lo presta a cualquiera, la verdad. Y en caso de urgencia. Y el balón de fútbol, básquetbol, voleibol, algo así. Nos vemos el viernes.